Hola, ¿cómo están? Les traigo el unboxing de Battle Bones, de He-Man y los Amos del Universo. El set viene con Faker, Mossman, Man at Arms y Tila. Los muestro más de cerca para que puedan ver que el set viene con 20 accesorios más para las figuras. Les muestro un poco más el arte de la caja y cómo se deberá de ver el set ya cuando esté armado. Bueno, vamos a empezar con el unboxing. Les muestro el manual para que puedan ver que viene con un poco de arte. Ya ven un poco mejor en cuanto a las imágenes que muestran cómo ensamblar el set. Ahora son más fáciles de seguir los pasos. En este set viene una nueva figura que no habíamos visto antes. Mossman. Es esta figura verde que ven aquí. Y algo que también es un poco raro, este set viene con un aromatizante para automóviles, no sé por qué. Bueno, de regreso al ensamblaje del set. La verdad, yo pensé que este set iba a estar un poco más difícil de armar, pero con el nuevo formato de los manuales es súper fácil. Bueno, Battle Bones ya está casi ensamblado. Les quiero mostrar el ensamblaje de las extremidades de Battle Bones, tanto como los pies y la cola, que les voy a mostrar en un momento. Y aquí ya tenemos a Battle Bones totalmente ensamblado. La verdad es que la figura sí está muy bien diseñada. Los pies pueden sostener todo el peso del cuerpo de Battle Bones. Me gustó mucho cómo hicieron lo de ensamblaje de la cabeza y cómo se le ven los dientes alrededor de la boca. Bueno, vamos con las figuras. Aquí tenemos a Faker, Mossman, Man at Arms y Tila. Aquí tenemos a Faker, y en esta figura hubo muchos cambios. Parte de su armadura es rosada y parte de sus extremidades son metálicas alrededor de su cuerpo. Y si miran su cara, el lado izquierdo también es cubierto con metal. Más bien es casi como un cyborg. Faker viene armado con una espada de color rosado. La siguiente figura es Mossman, la cual es totalmente de color verde. Casi todas las partes del cuerpo vienen cubierto con un material que podría ser como terciopelo, por así decir. Le da como una textura como si fuera pelo. No sé bien cómo describírselas, pero Mossman viene armado con un mazo de color café. Seguimos con Man at Arms. Y esta figura es simplemente similar a las otras figuras que han salido en otros sets, con excepción de que esta figura no viene con bigote. La figura de Man Arms viene armado con un mazo de color amarillo. Y para terminar,
tenemos la figura de Tila, que también es muy similar a las otras figuras que han salido en los sets anteriores, con excepción de una pieza que viene en la cabeza de Tila. Digamos que es como un casco. Tila viene armada con un escudo y un cetro, o un báculo sagrado, más bien es lo que parece. Las figuras se pueden colocar en lo que serían las costillas de Battle Bones. Y según el motivo por lo que puedes hacer esto con las figuras, es porque la figura de Battle Bones es usada como un tipo de transporte y almacenamiento de armas. Como pueden ver, las puedes colocar dentro de la boca de Battle Bones. Me gustó mucho este set porque traía más armas de lo que usualmente otros sets tienen, y la figura de Battle Bones está muy bien hecha, muy parecida a la de la caricatura. Les quiero mostrar el aromatizante para carro. Se me hace algo gracioso. Y bueno, hasta aquí el video, espero les haya gustado. Y si les gustó, suscríbanse. Hasta el próximo video.